Seguro que en algún momento os habéis hecho esta pregunta de qué batería debería de comprar para nuestra herramienta inalámbrica y llegados a este punto es una decisión un poco complicada porque tenemos un abanico de opciones para comprar. Yo a este vídeo he traído las tres más importantes porque hay muchas referencias y yo he traído la FlexBall de 9 amperios, una de las mejores baterías que hay ahora mismo, y he traído las famosísimas PowerStack, que son las nuevas baterías que tienen mayor rendimiento. Vais a verlas en acción, pero antes de ir al vídeo quería deciros que si no me seguís aquí arriba en el extremo derecho de la pantalla, os voy a dejar el enlace en el cual me fabrico un esmeril de banco o un esmeril joyero por medio de un motor de lavadora. Está muy interesante el vídeo. Aparte de todo, también os podéis fabricar un taladro de columna, que ya sabéis que es bastante caro, así que os dejo los enlaces abajo en la descripción del vídeo y aquí arriba en el extremo derecho de la pantalla. Bueno amigos, y para hablaros de batería, básicamente os tendría que hablar de amperios. Los amperios son la capacidad de la batería de retener carga y en este caso, como veis, tengo la FlexBall de 9 amperios y esta FlexBall en particular oscila entre los 20 voltios y los 60 voltios. Esta batería es flexible. Si la ponemos en una herramienta de 20 voltios y solamente pide 20 voltios, se los va a dar, no va a dañar la herramienta de 20 voltios. Estas herramientas que puede llegar a 60 voltios, su voltaje también se la va a dar, es flexible, va a dar el voltaje y la energía necesaria a cada una de nuestras herramientas. Esta batería la verdad que me gusta mucho. Por otro lado, tengo la PowerStack de 5 amperios. Esta es de 20 voltios, esta no oscila, es una de las mejores opciones que hay en el mercado. Es un punto medio, casi que ronda la potencia y la fuerza de esta FlexBall de 9 amperios, así que la nueva tecnología de PowerStack la diferencia mucho de su antecesora de 5 amperios. Y por último tendríamos la de 2 amperios. Esta es pequeñita, es liviana, pesa casi 3 veces menos que la de 5 amperios, pero no os engañéis, ya vais a ver en las pruebas que esta batería tiene mucho potencial y la vamos a poner a prueba. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar a hacer la prueba y te voy a empezar con el atornillador de impacto y vamos a poner la de 2 amperios PowerStack y vamos a utilizar el tornillo grande. Lo ha clavado básicamente sin problema. Vamos a sacarlo. Y ahora vamos a pasar a la de 5 amperios. Y misma prueba. Y por último, la FlexBall de 9 amperios, que no debería tener ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es un versus, vamos a ello. Bueno amigos, y como habéis visto en las pruebas, las tres no se han quedado en fuerza, así que yo en este punto definiría no por fuerza la batería, sino que la escogería por autonomía, por tamaño. Si vas a trabajar mucho, si vas a echar muchas horas, si vas a clavar tornillos muy grandes como estos que hemos hecho en la prueba, ya sabéis que vas a necesitar una batería mínimo de 5 amperios en adelante para que podáis tener bastante autonomía y rentabilizar el tiempo. Pero si el uso de la herramienta que le vas a dar es lúdico cada fin de semana o básicamente como un hobby, yo escogería entre la pequeña y la mediana. Tiene mucha fuerza la pequeña, por su tamaño, por su peso sería lo ideal. Espero que este vídeo os haya aclarado un poco las dudas y os ayude a comprar la batería que mejor se adapte a vuestro trabajo o a vuestro hobby. Y yo ya este vídeo lo voy a dejar hasta aquí. Si te ha gustado, si te ha servido, como siempre, dale a me gusta, suscríbete y comparte. Hasta un próximo vídeo, gente. Chao, chao.